Dios. Here, I'll play the deacon, so we can do this. No te voy a decir joven. Thank you.
Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Entrar en su presencia con cantares, cantares de alegría nuestro Dios. Entrar en su presencia con cantares, cantares de alegría nuestro Dios. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Saber que el Señor es nuestro Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Saber que somos su pueblo y las ovejas de su rebaño. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Entrar por sus puertas dando gracias, cantos de alabanza y gratitud. Cantar al Señor con alegría, bendiciendo siempre el nombre del Señor. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Estamos ofreciendo la misa por la intención de Gordon, Donna y Darren Swift, y también las benditas almas que están en purificación para que puedan llegar al gozo del cielo. Y también queremos llevar en nuestro corazón nuestra oración conscientemente a toda la gente sufriendo en el mundo ahora por tormentas y terremotos en Haití, aquí en este país, de la tormenta Aida. También los que están sufriendo por la violencia, como la gente de Afganistán, los que han escapado buscando dónde vivir. Solo que tengamos corazón capaz de llevar todo eso ante el Señor. Para comenzar dignamente, reconozcamos nuestros pecados poniendo confianza en la misericordia de Dios. Juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tierra paz a los dos.
Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos e hijas que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. Y aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto, y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. 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 Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Él abre los ojos de los ciegos, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino
nevare, nevare. Alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso. ¿Y qué fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente? En cambio, le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerles ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente
y le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hay mucha discusión en cuanto a Jesús en el mundo. Hay divisiones entre divisiones, en la iglesia. Iglesias pequeñas que nacieron de otras iglesias, menos pequeñas, pero pequeñas, y otros que nacieron de otro, rompiendo de un. Y siempre hay mucha discusión en cuanto al evangelio. Pero estamos de acuerdo universalmente de que sí, que bien lo hace. Y que sí, Él hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Estamos de acuerdo que Jesús tiene la reputación de sanar y hacer obras maravillosas. Y por seguro que algunos de los que estaban siguiéndolo detrás de Jesús o saliendo de sus casas cuando Él llegara a su pueblo, y estaban acercándose a Él, estaban haciéndolo porque estaban pensando quizás vamos a ver un milagro o recibir un milagro. Entonces, Jesús, ¿por qué en el Evangelio siempre le dice, en el Evangelio de San Marcos, siempre le dice a la gente, después de un milagro, dice, no digan nada a nadie? Como si fuera posible no decir algo de algo tan grande. Pero hay muchas teorías en cuanto a por qué Jesús lo hace. Y uno de ellos es que, Jesús no quería ser conocido solo como uno que hacía grandes obras maravillosas o milagros. Porque Él es mucho más que esto. Entonces, dicen que Él no quería que la gente solo se fijaran en los milagros, en los actos así, sanaciones, etcétera, para andar entonces ciegos del significado espiritual de lo que Él estaba haciendo. O tan enfocados en la maravilla que andaban sordos sin poder oír la palabra de Dios que estaba hablando por medio de Él. Entonces, leyendo el Evangelio y estas historias de Jesús sanando y haciendo grandes obras, tenemos que no solo fijarnos en lo físico, en lo literal, sino en lo simbólico, el significado, perdón, de las acciones de Jesús. Que nos fijemos en el ambiente. Ahí está, dice que Jesús está volviendo, viajando, vuelve pasando por una región que se llamaba el Decápolis, que literalmente quiere decir los 10 ciudades, o las 10 ciudades, y está al lado sureste del mar de Galilea, y es una área en donde sí había judíos, pero la cultura griega era bastante fuerte. Entonces eso significa que la gente ahí estaba mezclando lo del judaísmo, de su religión, y lo de los paganos, los griegos. Entonces la gente ahí tenía reputación de no andar con la fe pura de los judíos. Y entonces ahí está Jesús. Y entonces, a nivel simbólico, este sordo mudo
que traen, ellos traen a Jesús, representa a uno que está sordo a la palabra de Dios y mudo para hablar claramente lo que Dios dice. Porque en esa parte estaban pensando, todos ellos tenían ese problema, sordos a la verdadera palabra de Dios. Y entonces eso tiene significado para nosotros. Recordemos que tan importante es el oír, el escuchar en las Escrituras. Este es central en la creación. En Génesis capítulo 1, Dios está creando el mundo y dice que él solo dice la cosa y la cosa existe. Como que haya luz y hubo luz. Entonces así, solo por hablar su palabra, existe todo. En Deuteronomio capítulo 6 encontramos lo que es el tema central para los judíos. Y cada día repetían esto y lo tenían escrito en sus puertas para tocarlo y recordarlo. Es el Shema Israel, es decir, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Escucha Israel, escucha. Tenemos que oír y escuchar. Así, este es central en las Escrituras. El obispo Robert Barron dice de esta lectura, dice que este hombre sordo traído ante Jesús representa a todos nosotros que no escuchamos o no podemos escuchar a la palabra de Dios. Todos nosotros que hemos vuelto inconscientes de la palabra de Dios, perdiendo la capacidad para discernir con claridad la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace que alguien hoy en nuestro tiempo no pueda escuchar la palabra de Dios? Porque ese evangelio no es solo estar recordando lo de antes, es para nosotros. ¿Dónde estamos nosotros simbólicamente? Sordos a la palabra de Dios. ¿Y cómo es que pasa esto? Yo reconozco tres factores. Uno es que la constante bulla que tenemos alrededor de nosotros. Segundo, la falta de exposición a lo que es de Dios. Y últimamente, la incapacidad de discernir lo que viene de Dios. Entonces, tenemos ahora una variedad de voces y de sonidos, de ruido, que compiten por nuestra atención. La tecnología que tenemos, antes tenían la radio, después la radio y la televisión. Ahora tenemos la radio, televisión, esos teléfonos, smartphones, computadoras, tenemos las películas, tenemos blogs, tenemos muchas cosas que siempre está llegando y llega a nuestros ojos, notificaciones en el teléfono, siempre, siempre, voces, ruido que está llamando la atención, y por medio de esos medios tenemos la voz, tenemos acceso o oímos la voz de políticos, de estrellas de pop, de los que están haciendo sus propagandas, predicadores, músicos, comentadores, expertos y bufones, todos con una voz llenando nuestra vida, nuestra mente. En las Escrituras se ve que el Señor se revela, por ejemplo a Elías, se revela en un suave murmullo. En un suave murmullo se revela Dios presente. No en el gran viento, no en el fuego, no en el terremoto, sino un suave murmullo. Pero tenemos que atender al murmullo suave. Juan el Bautista, para dejarse dirigir por el Señor, tenía que ir al silencio, a la calma del desierto, para oír, escuchar la llamada del Señor. Es tan sorprendente, pues, que seamos ensordecidos a la palabra de Dios, estando tan envueltos
en una constante bulla, es lógico que vamos a tener problemas en oír, escuchar lo que viene de Dios cuando hay tanta competencia. Segundo, falta de exposición. Es la verdad que la gente de nuestra generación no viene a la iglesia tanto como con frecuencia como los de otras generaciones. Vivimos en tiempo en que el secularismo de la cultura está ya dominando, y familias que antes tenían la fe muy fuerte, católica, en su casa, poco a poco han llegado a no tener esto. No existe la misma cultura. Y entonces hay gente que anda ignorantes de la Biblia, ignorantes de las historias que nos van formando siempre, que escuchamos aquí, porque no están aquí. No están oyendo la proclamación, no están oyendo, escuchando la predicación, no están escuchando la manera de orar, como oramos nosotros donde en el altar, en la Eucaristía, no están expuestos. El otro día estuve, bueno, no, otros días, hace poco, había alguien, estoy hablando con alguien en la oficina y quería hacer una comparación a una parábola de Dios y el hijo pródigo. Y entonces yo lo mencioné pensando, seguro que la persona entiende, conoce la historia, pero en el rostro yo vi nada de recognición, que no había conocimiento de nada de esta historia. Yo me di cuenta, esa persona no ha sido criada con estas historias. Entonces tuve que contar la historia a la persona, porque esta generación no tiene la misma presencia a las cosas religiosas. No está expuesta. Y con esto, entonces, la tercera parte del problema es la incapacidad para discernir. Por falta de exposición a la palabra, a la predicación, a la enseñanza de la iglesia, es difícil para uno que no tiene esa formación discernir entre lo que es auténtico, bíblico, de Dios, y lo que es de otra variedad de pensamientos o religiones o psicologías. Es bien difícil para muchos discernir entre lo que es una espiritualidad auténticamente cristiana y lo que es el discurso vagamente religiosa o espiritual que viene de otras voces, como de otros predicadores o psicólogos o voces de la nueva era, cosas así. Podemos llegar a ser como sordos a los tonos. ¿Conoce quizás a alguien que no puede discernir la diferencia entre una melodía que sigue la música y una que está desafinada? ¿Ha oído a alguien cantar a su lado que, aquí no, pero cantando a su lado que estamos cantando con los músicos y una persona, ¿dónde está esa persona? ¿Qué está oyendo? Pero no pueden discernir la diferencia de que estamos cantando aquí y esta persona está cantando acá. Somos así a veces espiritualmente, que no podemos discernir lo que Dios está diciendo, y caemos en aceptar otros evangelios, otras enseñanzas que no son de Dios, porque somos incapaces de discernir y quedamos engañados. Fíjense, ese hombre en el evangelio, la primera cosa que él escuchó cuando recibió la capacidad de oír fue la voz de Jesús. La voz de Jesús. Esa es la clase de sanación que necesitamos nosotros. Poder discernir, oír, escuchar la voz de Jesús. También recuerdan que este hombre en el Evangelio no solo andaba sordo, sino tampoco podía hablar.
Y entonces muchas veces esto acompaña la sordez, que uno no puede oír los sonidos de hablar, entonces tampoco puede imitar o producir los mismos sonidos. Entonces muchos católicos se quejan de que no se sientan incapaces para evangelizar, que no saben compartir la fe, temen entrar en el tema porque no conocen muy bien la palabra de Dios o las enseñanzas de la iglesia. Pues nuestra timidez para hablar se relaciona a nuestro no escuchar. Tenemos que escuchar para poder proclamar. Fíjense en que Jesús en este encuentro llevó al hombre, dice, él lo apartó a un lado de la gente. Yo creo que esto es importante. Jesús hace lo mismo en el próximo capítulo 8, cuando está sanando a un ciego, lo saca a un lado, aparte del grupo, de la muchedumbre. Porque hermanos y hermanas, la muchedumbre es parte del problema. Muchas voces fuertes, maneras mundanas de pensar, propagandas constantes, competencia en varias espiritualidades, conflictos entre religiones, y nos hace sordos a la palabra que viene de Dios, y entonces incapaces para hablar o compartir la buena nueva. Por lo tanto, el Señor nos está llamando a estar en un lugar de silencio y de comunión. La iglesia siempre nos llama a venir, a celebrar la misa cada domingo, a unirnos, a venir a la iglesia, a apartarnos del mundo por un rato y apagar los teléfonos y prestar atención a lo que viene de Dios. Jesús nos invita a entrar en su espacio de la iglesia para sumergirnos en los ritmos de la liturgia, de la oración, alabanzas que cantamos, reflexión sobre las escrituras y aprender uno del otro lo que estamos tratando de vivir el evangelio, reconociendo ejemplos de la santidad, pues atendiendo a lo que Dios dice, escuchando, queriendo seguir a Cristo. Jesús nos llama a un discernimiento en toda esta bulla para poder reconectar con nuestro Padre y con nuestra fe. El obispo Barron le fascina esta escena que tenemos ahora, y que dice que fíjense en lo que Jesús hizo. Eso es muy simbólico lo que Jesús hace, porque Jesús puede sanar solo por una palabra, pero mira lo que hizo con ese hombre. Jesús, mirando a su padre y metiendo los dedos en los oídos del hombre, establece, por así decirlo, una corriente eléctrica que va desde el padre a través del hijo al hombre en su sufrimiento. Literalmente lo enchufa en la energía divina, obligándolo a escuchar la palabra. Efatá, dice, Efatá, ábrete. Nosotros hemos salido del mundo por un rato para estar aquí, alejados de la muchedumbre, de la bulla. Estamos aquí en el espacio del Señor. Que escuchemos bien, atentamente, para reconocer el dulce sonido de la voz de nuestro Salvador, para nosotros también poder empezar a hablar con claridad en este mundo que tanto necesita la buena nueva de la vida redimida en Jesucristo nuestro Señor.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pues pongamos nuestra confianza en el Señor, en Él que siempre es fiel. Por los líderes de la Iglesia, por todos los llamados al servicio de Cristo Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que no creen y todos que menosprecian la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los desempleados, los subempleados y los que están sobrecargados de trabajo, por un trabajo digno con salarios justos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestros hermanos y hermanas judíos, por la paz duradera en Tierra Santa y en el mundo entero, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por la comunidad reunida en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los enfermos y moribundos, por los que les cuidan, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por Gordon, Dana, and Darren Swift y todos nuestros queridos difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestros hermanos y hermanas en el mundo que están sufriendo tanto por sus situaciones, los afectados por la tormenta Aira, los en Haití, los refugiados de muchas partes del mundo, en especial de Afganistán, para que reciban alivio y la ayuda y el apoyo que necesitan. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Señor, escucha la oración de tu pueblo. Ponemos nuestra confianza en todo lo que tú provees. Ponemos nuestra confianza en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor amado, como el Padre.
hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad, de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios de luz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, ven, Señor, ven.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Comparten una señal de la paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén.
Cristo nos da. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, pan de justicia y verdad, que nos alivia el dolor. Para nosotros poder recibir esa palabra de Dios, este misterio del sacramento de Cristo, así para poder compartir y hablar de estos misterios. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense por favor por un momento. Quiero darle las gracias a Maritza Denman y Ángel Cabranes, que están patrocinando la transmisión de la misa por la radio en el WDLW 98.9 FM.
a la una. Y entonces, sí estamos agradecidos por eso. Si quieren patrocinar una misa, puede llamarnos o llamar la emisora. Hay inscripción para la formación de los niños en la fe. Y si tienen preguntas sobre cualquier otro programa de formación de fe, hay una mesa ahí en la plaza donde pueden ir para inscribir a los niños o buscar información. También las sesiones de RICA van a empezar el martes en persona a las 7 p.m. en el Salón Guadalupano. Para los que están buscando más información, entendimiento o buscando entrada en la Iglesia Católica. Puede ser una persona no bautizada, puede ser una persona que viene de otra iglesia, puede ser una persona bautizada en la Iglesia Católica que nunca siguió, o alguien que está volviendo, pues martes a las 7. Estaban vendiendo tamales y todos estaban comprándolos muy rápido. Vamos a ver si después de la misa todavía hay, pero por el uso de la estufa para los tamales, no hay pastelillos. Pero hay tostadas y hay burritos. También marquen sus calendarios para la noche de las carreras. Si no sabe de esto, puede buscar información allá, hay una mesa. Esto será el 16 de octubre. Es una noche de diversión y aquí en la parroquia, y entonces pueden buscar más información. También la carta de nuestro obispo Malesic está en el boletín como hoja volante. Entonces tiene su carta y nuestra traducción de su carta atrás. Y entonces eso se trata de la realidad de hoy. Estamos ya pidiendo que todos utilicen mascarillas en la misa. Si estamos reunidos en grupos así cerca, por ejemplo, después en el salón, si están paseando y hablando, mejor tener la mascarilla puesta. Si está en la mesa comiendo, por supuesto no. Y esto hasta nuevo aviso estamos haciéndolo para proteger a los más vulnerables, para que ellos también puedan estar en la misa para celebrar. Sabemos que ya han empezado a llegar a nuestra región aquí a refugiados de Afganistán, y vamos a recibir como unos 1,000 familias aquí en nuestra área, no en Lorain, sino en esta parte de Ohio, y eso más o menos 4,000 personas. Y entonces vienen con nada, casi a veces solamente la ropa que están llevando. Y entonces estamos buscando más detalles, esperando detalles en cuanto a cómo podemos nosotros ayudar. Entonces, hasta tener eso, por favor, no empiecen a traer cosas aquí, pero quizás vamos a llegar a esto. Entonces, pero por ahora, oren por ellos y vamos a esperar más instrucciones. Puede ser que van a querer más que todo donativos financieros, pero vamos a ver. Entonces, sigue orando por ellos. También pidiendo oración por una familia de la parroquia que se mudó a Georgia, Alberto, Beto Álvarez y su esposa Elida y su familia. Su hermano está aquí, todavía en la parroquia con su familia. Beto ha estado luchando con el cáncer y ha pasado por tratamientos unos 2 veces, y ahora de nuevo está luchando y está experimentando una parálisis. Y y aunque viven allá, ahora son de nosotros. Y entonces yo le di la promesa que íbamos a estar orando por su familia y por él. También en su asamblea esta tarde a las 6:30, el grupo de la Renovación Carismática Católica va a estar orando, pidiendo sanaciones. Entonces, si quieren venir a las 6:30. Sonia Charles, ¿dónde está? ¿Va a venir? Yo tengo una nota aquí que dice que está cumpliendo, celebrando aniversario de bautismo. ¿Sí? Ok. So, aquí no se le... Yo una vez, si no saben de esto, todos estaban acercando, es cumpleaños de fulano, cumpleaños de... yo anuncio es cumpleaños de fulano. Otro dice, mi cumpleaños también.
Entonces yo dije, mira, ya no vamos a celebrar cumpleaños. Feliz cumpleaños a todos. Pero vamos a celebrar el renacimiento en Cristo. Entonces, el aniversario de bautismo. ¿Puede subir? Entonces, Sonia, ¿cuándo cumplió año de hoy mismo? Hoy. Qué bueno. Entonces, por lo menos 16 años de bautismo. ¿Más? 73 años. Entonces, vamos a, por favor, de pie, vamos a orar por ella. Y que en esta ocasión que también reconozcamos la llamada a vivir nuestro bautismo. Y si no sabe la fecha de su bautismo, hay que buscarlo. Oremos. Señor, te damos gracias por la fe de Sonia, que ha crecido a través de los años, que ha dado y está dando todavía mucho fruto. Ella está involucrada en servirte de muchas maneras y dando, buscando la oportunidad de dar gloria a tu nombre. Haz que ella, Señor, siga creciendo en la fe y siga siendo un ejemplo para nosotros, para los jóvenes, y así compartiendo la experiencia de tu reino aquí en el mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Felicidades. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reciben la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. La misa ha terminado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.